Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy va a ser un video más diferente de los que he estado subiendo últimamente. He estado subiendo puro vlog, pero ahora me acaba de llegar mi cajita de BoxyCharm del mes de diciembre y quería mostrárselas porque me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que me llegó. Entonces quería mostrárselos y pues bueno, comencemos. Bueno, pues lo primero que me llegó es esta. Es como un librito, me encantó. Es una paleta de sombras. Están bien bonitas y pigmentan bien bonito. Entonces es como un librito. Y se llama Fairy Tales Storybook Cosmetics. Y dice, atrás dice, once upon a time there were three sisters who never stopped believing in fairy tales and they all live happily ever after. No sé, está súper, súper bonito. Esta paletita me encantó. La amé, me gustó muchísimo. Súper, súper bonita. Parece un librito. La segunda cosa que me llegó es este. Es un esfoliador de labios. Este no lo he abierto, no lo he probado. Pero lo voy a probar y después les platico cómo me salió. Es de Seraphine Botanicals. Está bien bonito. O sea, miren. La presentación se ve bien bonita con el arbolito y eso. Es un exfoliador de labios. Después me llegó este de aquí, que es un aceite de colágeno. Es aceite facial para la cara. Este ya lo usé, también me gustó mucho. Huele bien bonito, me encantó el olor. Este es de Elemis Pro Colágeno Rosa Facial. Aceite de rosa facial, algo así. No, hombre, me encantó. Este lo usé, lo he usado. Ayer creo me parece lo usé. Y el olor, o sea, hay unos aceites que te pones en la cara y no huelen tan bien. Y este huele bien, bien sabroso, bien rico. Es de Elemis, se los recomiendo, es de colágeno. El siguiente producto que me llegó es este de aquí. Es un iluminador, un blush iluminador. Bueno, dice iluminador blush, algo así. Está bien bonito. Miren, miren. Y el último producto que me llegó, que también me encantó, amé mucho, es este de aquí. Es un kit para ceja. Está bien padre. Ayer lo usé. Ahorita no lo usé. Ahorita usé mis otros productos. Pero es este. Está un poco sucio porque lo agarré. Pero es doradito, miren. Es todo, todo, todo doradito. Se parece como si fuera de oro. Y lo que viene son los colores para la ceja. Uno más oscuro, uno más clarito. La Watts. La brochita y este es como si fuera un rímel, pero es el, ¿cómo se llama? La tinta que te pones después aquí al último en la ceja como terminado. Y este en lo personal me encantó, me lo adoré, lo amé. Aparte parece como si fuera de oro, está todo amarillito, bien padre. Bien. Los productos que me encantaron más de esta cajita, bueno, fueron todos, todos. O sea, esta cajita me llegó súper, súper completa. Me llegó, o sea, me llegaron un blush, me llegó lo de la ceja, me llegó las sombras, el exfoliador de labios. Lo único que me faltó esta vez fue el labial. Y ya estaba casi completo el kit. Pero me gustó mucho. Este
aceite, se los recomiendo mucho. Huele súper rico y no, o sea, sí, se los recomiendo demasiado. Cuando se me acabe, creo que lo voy a seguir comprando. A ver si lo encuentro. Y pues bueno, eso es todo lo que me llegó en mi cajita de BoxyCharm del mes de diciembre. Espero y les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenme un like y comenten abajo cuál fue el producto que más les gustó. Y nos vemos hasta la próxima, amigos. Los quiero mucho. Bye.